Muy buenas, gente. Aquí estamos en el último capítulo de Rise Son of Rome. Ya estamos al 97%, como veis aquí. Ya estamos al final del octavo capítulo del juego. No nos falta casi nada. Y bueno, os voy a traer justo este final. Ya sabéis que os traigo el principio y el final de cada juego ahora. Mis guías se van a basar así, en esos dos extremos, que son los que más os interesan. Sea porque queréis empezar el primer capítulo, ver si os interesa el juego, o el último porque no vais a comprarlo y queréis ver el final. Pero bueno, os voy a traer, como siempre, estos dos finales, ¿vale? O sea, los dos finales, el principio y el final. Bueno, empezamos con el final. Me callo y empezamos con el final. Venga, bajamos por aquí. Tenemos que vencer a la hija de los bandidos, porque es la que nos ha montado este lío en Roma. Nos está destruyendo Roma entero. Nos ha matado a nuestro amigo en el anterior capítulo. Bueno, en el anterior capítulo, que había jugado yo. Ah, mira, no, combatimos contra ella. Volvemos a vernos, Romano. No me digas. Esta vez debes rendirte si no quieres pagarlo caro. Te voy a cortar esa liposucción que tienes. ¿Destruyas Roma? ¡Nunca! No podemos ganar los dos. Y no puedo dejar que te interpongas en mi camino. Te vas a enterar, chaval. Venga, venga, venga. No me vas a ganar, ¿eh? Después de horas de juego, ¿te crees que vas a ganar o qué? ¡Toma! Vale, vale. Dos. Tres. Uf, uf, uf. ¡Epicness! Dos. Vale, tranquilos, tranquilos. ¡Ole! Está ya, está muerto de miedo, chaval. Vale. Esto me parece que esa es la mecánica de este combate. ¿Pero por qué me hace eso? ¡Capulla! ¡Uf! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Es buena, ¿eh? Es buena, es muy buena. A ver, espera. ¡Ey, quieto! Tranquilita, tía. No me puede, no me puede. Que va, para nada. Soy el putis amo de Roma. ¿De verdad me vas a hacer dar tantas vueltas, tío? Si vas a morir igual, tío. O sea, ríndete o deja que te meta la espada. ¡Ostras, qué mal suena eso! A ver. Vale. Boudica. Te boudico. Vale, siguiente nivel desbloqueado. A ver. ¡Oh, qué bien! ¿A que mejoramos a tope al personaje, chaval? Venga. Me cago en... ¿A que mejoramos a tope? ¡No! ¡Mierda! Me he quedado a dos, tío. ¿En serio? Me he quedado a dos, tío. Me cago en la leche. De mejorar a tope. ¡Ostras! ¡Ah, vale! ¡Le he pillado! ¡Le he pillado! ¡Te he pillado, chaval! ¡Ay! Muy bien. Después de esto, supongo que... ¡Ah! Veremos el final del todo, chaval. Que ya tengo ganas de ver qué pasa ahí. Ah, esta tía es un mindundi que vamos. Vale, uno, dos. Buah. Ah, clávale ya. Toma. Ríndete. Vamos, Boudica. No, otra vez. Uf, en serio, tío. Qué pesada, tío. Pero si te voy a matar igual, tío. Ahí, ahí, uno, dos. ¿El foco funciona con esto? A ver. No funciona con este jefe, tío. Qué capullos son. ¡Ah! Vale, bueno, hemos quitado un cuarto de vida ya, ¿eh? Le hemos quitado un cuarto de vida. Vale. Dentro de... A ver... Solo... ¿Se puede andar por aquí? Vale. Vale, uno. Solo hay que bloquear el último, tío. Vale. Solo bloquear el último, solo bloquear el último. Tranquilos, tranquilos. Uno. ¡Mierda! Es que solo hay que bloquear...
Uno, dos, no. Es que no me deja más de uno, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Te he pillado, chaval. Te he pillado, ven pa' aquí. Vente pa' acá, morena. Va, estás más acabada. ¡Ah! Si me toca una antes, no me deja hacer, tío. No. No me tiene que tocar nada antes, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Qué asco que esquive, tío! ¡Ah! ¡Qué mal! Pero este romano está poco entrenado, ¿eh? Está muy poco entrenado este romano. Mata a Bondica. ¡Ostras! Que tengo casi poca vida, tío. Estoy aquí tranquilamente yo, pero... ¿pero por qué me hace esa su normalidad, tío? ¡Ahí! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! Marius, hijo de Roma. No somos tan distintos tú y yo. El destino nos ha hecho enemigos. Pero en otra vida. En otra vida, quizá. No en esta. No. No en esta. Hazlo, romano. Hazlo. Toma. Y lo ha hecho. Centurión Severo, a mí. Muestra esto desde el lugar más alto. Si lo ven los bárbaros, huirán. La batalla será nuestra. Está claro que no estás para protegerme. ¿Y ahora? Por su culpa murió mi familia. Ha dejado a Roma en ruinas. Todo lo sucedido. Las muertes innecesarias. Sus celos. Su vanidad. Y su arrogancia causó esto. Espera, espera. ¿Has olvidado la profecía del oráculo? El emperador Nerón solo puede morir por su propia espada. ¡No puedes matarme! ¡Solo yo puedo! ¡Lo dijiste! ¡Os lo suplico! Dame tu daga, general. Al menos moriré como un emperador. Aunque no haya vivido como tal. La va a meter la daga, chaval. Ya verás, le va a matar al romano, ¿eh? Le va a matar. Dijiste que habían sido derrotados. Así que... no golpean ellos las puertas, sino mis pretorianos. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Damocles está aquí! ¡Quiere matarme! ¡Protegedme ya! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ostras! Mira que es fácil, matarle. Marius, mi bueno. ¿Tienes idea de cuántos problemas me has causado? ¿De cuánto he trabajado para encajar todas las piezas? Leontius está muerto, mi emperador. No es el momento, Boudica. Corre. ¿Para qué? Es fácil. Para destruir Roma y acabar con esta absurda idea de civilización. ¡Marius! ¡Cuidado!
¡Cabrón! Los mortales tenéis vuestros juegos. Y los dioses el nuestro. Pero el juego tiene reglas. Vale, a ver. A ver. Vamos a llegar a donde él. ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Ah, no, 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 no. Le he matado yo. Vale. No, 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 cuidado. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Vamos, mátale. ¡Mátale! Ostras, ahí, eso duele, ¿eh? Eso ha dolido, pero... ¡Oh, oh! ¡Oh, la mano, chaval! Ahí la mano. ¡Uf, qué daño, chaval! ¡Ay, Dios! Me está haciendo daño hasta a mí, de verdad, ¿eh? Uf. Muy buena, tío. Muy buena. Tranquilo, tranquilo, hombre. Joder. ¿Cómo viene la peña aquí, tío? Ostras, la vida. ¡Oh! Ese ha dolido, chaval. Ha dolido mucho. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Ahí, le cortamos el cuello. ¡Oh! Y al pecho, chaval. ¡Guau! ¡Qué daño, chaval! Ay, pensaba que me había matado, tío. Me ha quitado toda la vida. ¡Wow! El tío aguanta ahí como un campeón, ¿eh? ¡Ay, qué daño! Sí, señor, chaval. Hija de puta, o sea, que es mala esta. O sea que... ¡Buah! Con el tiempo, Roma sanó y su civilización volvió a crecer y a florecer. La ciudad, salvada por un héroe anónimo, resistiría miles de años. Roma sobrevivirá. De aquí hasta el fin de los tiempos.
Pues nada, gente, ya hemos terminado el juego. Gran final, me ha encantado el final. El juego también me ha encantado. Y no tengo nada más que decir porque, bueno, o sea, que me ha encantado el juego. Espero que os lo hayáis pasado bien en el principio y en el final de este juego. Y si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.